Hoy es un gusto presentar para Simplemente Corrientes un segmento de bachata. Son sus responsables el grupo Sepia. Qué bien te ves, tanto no me importa quién sea él. Dígame usted. Bueno, ¿cómo surge Sepia Bachata? Y nos juntamos entre amigos y comenzamos con Claudio, así de a poco a meterle ficha nomás. Teníamos siempre esas ganas de bachatear. Comenzamos así. Sí. ¿Hace cuánto tiempo? Hace cinco meses comenzamos. Hace poquito nomás. O sea, hasta la timidez tengo todavía encima. ¿Quiénes integran el grupo? Claudio, yo, Gerardo, Javier, el tucumano. No sé el nombre del tucumano, pero... ¿Cómo se presenta habitualmente en un recital? ¿Fulano en bajo, fulano en guitarra? ¿Cómo es? Así mismo. Bueno, en el güiro, el rayador que le dicen todos, está Gerardo. Después en el bongo, en los bongocitos está el amigo tucumano, Matías. En la guitarra está el amigo Marcelo. Ahí está el amigo Marcelo. Después está Nicolás en el bajo. En las primeras voces estamos Mauricio y Claudio, que se hizo. Esta noche filmando para el programa con buen público también, que vino esta noche. Así, gracias a los chicos, a todos los bailarines que se hicieron presentes, al amigo Emiliano también, la gente de Queens, que nos brindó el lugar y estamos muy agradecidos por eso también. ¿Y habitualmente cómo arman un show para una actuación? ¿Cómo? ¿Cómo arman un show para una actuación? Y siempre el show es así, algo como lo que vio acá, tocamos nosotros, los chicos bailan y tratamos de que sea llevadero, que sea... ¿Lo hacen en fiestas? En fiestas, sí, cumpleaños, 15 años, en todo, donde hayan bailarines o no hayan también. ¿Se arma o arman ustedes la bachata? No, nosotros armamos, pero los bailarines en conjunto, ellos están siempre predispuestos. Gracias a Dios, le tenemos a ellos también. ¿Algún número de contacto, quien quiera contratarlos para una fiesta? Te paso el mío, 3794-220415. Repito, 3794-220415. ¿Algo más que quieran agregar a manera de cierre de esta nota? Y bueno, agradecerle a ustedes también, por supuesto, por esta la primera vez que vamos a estar en la televisión. Y muchísimas gracias. ¿Qué los inspira, chicos, cada vez que van a cantar? Los bailarines. Ellos lo que siempre están presentes y lo que nos motivan a cada vez querer progresar un poco más y meternos más esto que es la bachata, que es un ritmo nuevo acá en Corrientes y en Argentina. ¿Y artistas a nivel internacional que les gusten? Y Romeo Santos, Perín Roy, Daniel Santa Cruz, todo. Pero también hacemos versiones latinas de otras bandas que no son bachata y las versionamos en bachata. Chicos, éxitos. Muchísimas gracias.